Aquests són els guerrers del Palma Futsal 2017-2018. Una plantilla il·lusionant que vol demostrar el seu potencial des del primer partit. Nos tenemos que preocupar de nosotros mismos, de hacer nuestro juego, de demostrar nuestra identidad, de estar muy concentrados y a partir de ahí tendremos muchas opciones de sumar los tres puntos. El timó de l'equip el durà Antonio Vadillo, que s'estrena com a entrenador. El debut, però, no li lleva la son. La verdad que lo llevo bastante bien. Si alguna noche me cuesta más dormir porque estoy analizando al rival, no por otra cosa. Pero no, la verdad que lo llevo bastante bien, ¿no? Y estoy como ellos, con mucha ganas y mucha ilusión de que empiece ya la competición. Vadillo no vol pensar en objetivos a llarg termini y només se centra en el duel de demà contra el Jaén. Los títulos es a partir de marzo y mañana es 15 de septiembre. Entonces, si vamos a hablar ya de marzo, en 15 de septiembre, no estamos equivocando. El objetivo es ganar mañana. Contra els andalusos, Vadillo tindrà el dubte fins demà de Joselito amb grip i Lolo Urbano amb un problema als isquiotibials. Sí que estarà contra el Jaén Felipe Baradinsky, el pitxitxi de la temporada passada a la fase regular amb 32 gols. El brasiler no es banya enguany amb una xifra. Intentar llegar lo más lejos posible en todas las competiciones con mi equipo. Y bueno, si se puede ayudar con goles, que es lo que pienso que hago de mejor, bueno, ayuda a todos. Demà vespre a les 8:30 l'equip vol que aquest Palau de Sant Moix respongui com a les grans cites i que es repeteixin aquestes imatges.